Siguen saliendo a relucir más demandas laborales en contra de la actual administración. Así lo dio a conocer el abogado Luis Méndez King, quien dijo que es evidente de manera arbitraria en que rompen la relación laboral con los trabajadores. Sí, tengo ahorita dos asuntos. La cuestión en que están realizando, el ayuntamiento les está pidiendo, en particular la Dirección de Recursos Humanos, la directora esta Olga Cepeda, está pidiendo las renuncias, y obviamente cuando se le pide la renuncia al trabajador, lo que debe de proceder es una liquidación, es decir, el aguinaldo, las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de antigüedad y la prima de la de constitucionalidad. En este caso no les están dando todo. Simple y sencillamente lo que hacen es un finiquito y les comentan: no tengo dinero ahorita para pagarte, te pago hasta la segunda de enero o la primera. La segunda de enero o la primera de febrero. Obviamente, pues el que está rescindiendo de los trabajos, de la relación laboral en ese caso, pues es el municipio, y por lo tanto lo que debe proceder es una liquidación conforme a derecho, no un finiquito como se está llevando a cabo. Sí, yo tengo algunas, sí, ya las vamos a presentar en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Poder Judicial y de los municipios. Cuando entren de vacaciones, entran el 3 de enero. Méndez King corroboró que la actual administración está actuando como las pasadas administraciones, prefiriendo que los demanden laboralmente para que otros presidentes municipales paguen dichas demandas. Sí, lo que pasa es que obviamente ellos lo que van a hacer es: pues demándame, vete a un juicio y en año y medio, 2 años sale el laudo. Obviamente esta administración ya se va y no va a ser la responsable de pagar las prestaciones reclamadas y que sean sentenciadas en el laudo. Pues la responsabilidad va a ser en sí de la autoridad a que le dicten el laudo y que le corresponda pagarla, ¿no? Cuando ya dicten el laudo por el Tribunal de los Trabajadores, y pues ya causa ejecutoria en ese caso, pues es a la administración que le toque, ¿no? Dudo mucho que le toque a esta, ¿no? Ya sería la próxima o quizás a 2 administraciones más. Yo tuve un asunto que era 2008, se inició, el laudo se dictó en el 2014 y en el 2015 causó ejecutoria y apenas lo liquidaron esta administración. O sea, para que te tengas una idea más o menos cuánto puede tardar un juicio laboral, puede ser hasta 2-3 años, ¿no? Todo depende del caso que ocupa. Pues a mí me contrataron para terminar de ver el proceso. Yo no inicié el proceso, yo nada más estaba en el tribunal en cola, ¿no? De que dicten el laudo. Presentamos un amparo, ganamos el amparo y obligaron al tribunal a dictar más rápidamente el laudo. Al final, el abogado dijo que es lamentable que la actual administración está atentando contra la economía de los trabajadores y sus familias. Pues mira, están atentando contra la economía de Cozumel, ¿no? Porque al despedir, leí por allá, creo que ya despidió 124, 126, la verdad no soy abogado, no soy muy bueno para las cifras, pero pues estamos hablando de más de 120 trabajadores, de los cuales pues no les liquidaron en tiempo y forma. Creo que para el próximo año les van a pagar una parte y la segunda parte se las pagan en febrero. Y realmente estás afectando a una persona y estás afectando una familia. ¿Por qué? Porque al no poder tener, ya no tienen los ingresos, ya no tienen la fuente laboral, y aparte no los liquidas de manera inmediata, sino hasta dentro de 2-3 meses, pues hay una afectación a la economía familiar. Con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.